muchachos, que estamos con un nuevo video para Artesano Rubik y hoy traemos la comparación. No es un versus, son dos cubos iguales de grande, pero uno es magnético y el otro no. Vamos a hacer un pequeño juego, adivinen cuál es el magnético. Bueno, si lo adivinaron, dejan en la descripción del video y da un like ya. Para esto también síganos en Instagram. Vamos a ver estos cubos. Bueno, este es el magnético, ¿no? Este es el magnético. Lo vamos a sacar con delicadeza siempre. Amor al cubo y amor a las fundas. Siempre tener cuidado con esto, voy a abrir los dos. Voy a hacer una comparación entre magnético y no magnético, pero ya igual se va a saber de ley, el ajuste y todo lo que tenga que ver con eso. Vamos con el no magnético, hacer unos pequeños giros. Gira bien. Yo no soy tan bueno en 2x2 ni tampoco en 3x3, pero yo lo siento bien para no estar magnético. Estoy haciendo una permutación de 3x3. Mire, aquí tenemos el centro, no lo puedo abrir. Alguien no puede ser curioso. Aquí lo vemos, aquí tenemos el GES, es un GES blanco. Aquí tenemos las piezas internas que van conectados con las esquinas. Aquí no hay aristas como en un 3x3. Ya saben cómo es un 3x3, aquí no hay aristas, solo hay esquinas. Y acá vamos a probar el magnético. Giran igual. Siento lo mismo. Pero siempre hay que tener redactaciones de esto, ¿no? El logo siempre va a ser el mismo de GAN. Los colores, si los comparamos, son igual. Tiene una textura mate y tiene un color primario en todo lo que tenga que ver, o base primaria, que son las estas blancas. No hay que hablar mucho del cubo, la verdad. Las resoluciones, como los scrambles, son lo que hace que el cubo tenga más eficaz. Ya saben que el breaking mejora el cubo y la opinión hace que tenga más características. A ver, vamos a ver. Este es retro, ¿no? Giramos, lo siento bien, ¿no? Aquí viene un problema de los speakers que siempre lo he visto, es el corner toots. No sé si lo pronuncié bien, pero es cuando tú estás recibiendo un cubo y se te dieron una skin. Aquí está el problema. Si ustedes conocieron el VAL 2, este problema no existe. Acá en el GAN sí existe. No me voy a arriesgar debiéndolo, pero sí, la posibilidad de que se te doble una skin es mucha. Esto pasa porque siempre puede haber un DNF, ¿no? Voy a desarmar el cubo para que lo vean. No soy tan bueno en 2x2, aunque me voy a hacer una resolución también. Pero mi opinión es que los dos están iguales. Pero claro, en este voy a sentir un poco más de presión porque los imanes están pegados a lo que son las esquinas y el centro. Vamos a hacer una pequeña resolución. Vamos con el primero no magnético. Voy a hacer que el tiempo se vea, espero que se vea. Vamos a hacer una resolución. Siempre con paciencia, con delicadeza, antes de todo. Me tiré un 4. Ahora voy a hacer esto. En el magnético me tiré un 4. No magnético, perdón. Ahora vamos a la otra. 1, 2, 3. Me tiré un 4.70. O sea, LOL. Yo que no practico 2x2. Me tiré un buenos tiempos. Bueno, aunque también me tocó fácil, ¿no? Yo no practico lo que es Ortega. O sea, si conocen el Ortega, el CLL, creo que se llama, ¿no? Yo no practico esa. Hago Friedrich en los cubos, ya que solo son esquinas, pero igual son en los mismos casos. Voy a dar ejemplo sobre esto, que sería la J. Es lo, o sea, si igual... Por ejemplo, la J también puede ser la T. O sea, si igual... Bueno, voy a hacer una... Para hacer un poco más entretenido el video, voy a explicar lo que es Ortega. O sea, sé la explicación, pero no sé cómo se resuelve. Ortega se hace en armar los dos colores, de abajo y hacia arriba. Por ejemplo, voy a desarmar. Armarlos así, o sea, sin armar así la continuación, voy a armar el color. Listo, esto es Ortega. Armar los colores de arriba y colores de abajo, y esto no. Para esto hay combinaciones y estrategias de esto. No me la sé muy bien, me sé el básico, que es este. Y se resuelve, ¿no? El básico es este. Que es cuando tienes todos estos tres colores, esto y esto está mal hecho. Lo que se hace es esto. Y se resuelve. Eso es como sería parte de Ortega, ¿no? Eso sería, sí. Para los que saben Ortega y me quieran enseñar aquí en la descripción del video, ya saben. No sé mucho de esto, pero yo uso Friedrich. Friedrich se basa en hacer una cruz. Aquí no podemos hacer cruz, aquí vamos a hacer un color blanco. Y aquí tenemos el color blanco y ahí resolvemos. La posibilidad es que te salga skip en el cubo son muchas, porque ya como no tienes arista, solo hay esquina, la posibilidad es que roten todas las piezas en un mismo centro. Exacto, por ejemplo esto, mira. Aquí puede salir skip, ¿por qué? Porque tenemos todas las piezas unidas. Por ejemplo, el sistema de colores. Aquí tenemos anaranjado, verde, amarillo. Aquí tenemos
amarillo, o sea, ya esto se ve a leguas que es amarillo, anaranjado, azul. Aquí está amarillo, anaranjado, azul. Y aquí tenemos también el amarillo, rojo, azul. Y aquí tenemos el amarillo, verde, rojo, ya. Esto se hace como el caso normal de Friedrich, que es esto, y ya está resuelto. Va a salir porque, como lo repito, no hay aristas. O sea, la única arista que es esto que ya es conectando con el centro. Pero, volviendo al tema de los cubos, son muy buenos. El magnético como no magnético, pero igual es lo mismo, se siente igual. Yo siento este igual con el no magnético, lo siento igual. No hay mucha transparencia en esto. Voy a hacer una última resolución porque me encantó el cubo, me encantó el magnético y el no magnético. Para tenerlos como colección de cubos, o sea, está muy bien, ¿no? A ver, vamos a armarlo. Uy, no, está jodido. A ver. Uno, dos, tres. Me hice un 4.51, está bueno. Ahora vamos con el magnético. Vamos a reiniciar. Tomamos un respiro, inspeccionamos. Uy, está fácil. Ya vamos a ver ahorita, sí. Para que no diga que ando haciendo fake. Un 507. Bueno, los cubos son buenísimos. Yo no diría para empezar porque son cubos de GAN. Son iguales en sí. No tengo mucha comparación al color, el logo, el centro. Lo único que cambia son los imanes. Y un poquito de estabilidad nada más. Ya que este tiene imanes. Ya saben que los imanes se conectan en esquinas, aristas. Y todo lo que venga a ver con el centro. Los colores son súper iguales. Literalmente es un cubo igual, solo con imanes, ¿no? Y sin nada más que decir, muchachos, esa sería mi pequeña comparación. No hay mucho que hablar de estos cubos. Son buenísimos, recomendables para iniciar 2x2. Ya vieron que hicieron más, ya metieron un 4, ya que nunca practico yo. Así que, sin nada, síganos en Instagram. Siempre subimos historias, fotos, sus preguntas, sus respuestas. Si quieres visitarnos, estamos en el Centro Comercial Abán Borja. Y sin nada más que decir, hasta la próxima.